Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Estamos en la segunda emisión de nuestra mesa redonda dedicada a intercambiar con los directivos del Grupo Empresarial de Transporte Automotor y varias de sus principales empresas. Ayer, nuestros invitados ofrecieron abundante información sobre sus principales misiones y las estructuras de este grupo empresarial y han continuado el intercambio en la jornada de hoy, esta mañana, a través del sitio web Cuba Debate, nuestro sitio de ideas multimedios, y también pues se recibieron en la jornada de ayer más de 20 llamadas telefónicas, tuvimos varios correos en nuestro correo de la mesa redonda y a partir de ese intercambio y de los temas más reiterados que ustedes plantearon en estas horas, pues elaboramos nuestra mesa redonda de hoy. Preguntas y respuestas sobre este grupo empresarial de transporte automotor. Quiero aclarar que algunas de las preguntas tenían que ver con servicios de ómnibus urbanos, con servicios intermunicipales que no son de este grupo empresarial, son de las empresas provinciales que atienden esos temas, por lo tanto no los traemos acá a la mesa redonda, no son ellos los responsables, pero sí muchos otros temas de los que ustedes nos hablaron. Me acompañan como en la tarde de ayer el ingeniero Oscar Alberto Carvajal Serrano, presidente del Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor. También está el ingeniero Aidel Ramón Linares León, director general de la empresa de ómnibus nacionales. El ingeniero Walter Luis Duvergel, director general de la empresa Viajero. Y el compañero Jaime Morera Esteves, director general de la empresa Taxi Cuba. Con ellos compartimos nuevamente mesa redonda. A ustedes los invito a conocer más sobre los servicios que ofrece este grupo empresarial. Son las 6 en punto de la mañana. El ómnibus 23443 comienza su largo recorrido en Berroa, Habana del Este, hasta la Escuela Especial Don Alonso en Ciudad Libertad, municipio Marianao. Es la rutina que de lunes a viernes realiza Dagoberto, quien lleva más de 20 años frente a un volante de la UEB Transportes Escolares Habana, perteneciente a la OSTE Empresa Carga y Pasaje. Tengo mucha comodidad a manejar y vaya, manejo bien, siempre trato de hacerlo bien y con niños de escuelas especiales más todavía. El objeto social de la empresa transporte escolar es la transportación de alumnos y profesores. Ahora el tema de las transportaciones de las escuelas especiales, nosotros tenemos un plan desplegado a nivel de país. Nosotros tenemos a nivel de país 261 rutas y se transportan 7.830 niñitos con este tema de las escuelas especiales. Todo puede esperar, pero no el traslado de las niñas y niños de escuelas especiales, explica Alexis, quien asegura que los obstáculos tampoco detienen el programa trazado para cada jornada. Son priorizadas en primera posición porque tenemos el déficit de combustible, donde el poquito combustible que no entra está destinado solamente a la escuela especial, a transportación de estos niños, y el Estado garantiza ese combustible que va destinado a la escuela especial en primera posición. Sobre las 8 de la mañana los pequeños arriban a su escuela, que se ha convertido poco a poco en otro hogar para ellos. Nosotros hoy recibimos el servicio de 3 bases escolares de aquí de la provincia, con un total de 5 guaguas, por el aumento de población de niños con este diagnóstico que tenemos, que es el diagnóstico del espectro autista. Sabemos que hay afectaciones, sabemos que hay dificultades con el combustible, y en fin, hay muchas dificultades, pero en nuestra escuela generalmente están todas las guaguas, hay dificultades con el horario, pero el producto del tema de recogida de combustible, pero hay, es decir, hay bastante estabilidad en cuanto al servicio de nuestras guaguas. Un ciclo que garantiza continuidad, aprendizaje y atención especial para estas niñas y niños, cuyas sonrisas también impulsan nuestro proyecto país. Daniel Antush y Richard Ruiz Julián para la Mesa Redonda. Bueno, es uno de los servicios, se comentaba ayer, que brinda este grupo empresarial a través de la empresa de ómnibus escolares, una de las más emblemáticas del transporte en nuestro país. Pero hay varios temas de las empresas que ayer estaban con nosotros y también del grupo empresarial en su conjunto. Yo les propongo escuchar algunas de las llamadas telefónicas que recibimos durante nuestro programa de ayer. Oneida Ortiz Álvarez, de La Habana Vieja. Mi inquietud es por qué quitaron la agencia de pasaje, de venta de pasaje, de aquí de La Cubre. Porque ahora tenemos que ir a playa y ya somos mayores y no podemos viajar porque no sabemos cómo hacerlo.
Mi nombre es Guido, soy de la provincia de Villa Clara. Mi inquietud está relacionada con la aplicación Viajando. No entiendo cómo mi provincia, que tiene varias rutas hacia La Habana, sobre todo que salen desde el mismo Santa Clara 3, que representan una capacidad de más de 120 pasajes diarios, en la aplicación, cuando trato de entrar, nunca hay asiento, no hay disponibilidad. Mi nombre es Francisco, soy del municipio de Guanabacoa. La pregunta es que a dónde yo puedo dirigirme cuando la aplicación Viajando me está dando problemas porque no puedo abrirla. O sea, me autentiqué en la aplicación, pero no, cuando intento entrar a la aplicación no me deja. Bueno, estos son temas de los que ustedes pusieron sobre la mesa para nuestro programa de hoy. También a través del correo electrónico llegaron interrogantes que tienen que ver con estos temas. Rubicel Tamayo dice, la APK Viajando se ha convertido en gestores ilegales de pasajes con ofertas de precios abusivos y estafa a la población que cae en sus redes. Mientras Francisco señala, las guaguas siguen saliendo vacías de la terminal y los pasajes están agotados desde el primer día de venta. Es un hecho. Tengo fotos de diferentes fechas y diferentes destinos. El motivo principal, la imposibilidad de reintegrar el pasaje en las 48 horas antes del viaje. Recomiendo busquen solución. También escribió alguien que se presentó como Elemental. Marcial, mejor dicho, dice, sería bueno que se revisara cómo lograr que los ómnibus nacionales no salgan con asientos vacíos existiendo pasajeros en las terminales. Pudieran explicar qué misiones cumplen el jefe de turno en las terminales de ómnibus nacionales. En ocasiones está por gusto, pues usted ve bajarse para quedarse 10 pasajeros y solo piden 5, el resto es para el chofer en el camino. Y así, pues, también varias opiniones sobre estos temas. Por eso quiero comenzar hablando con Walter sobre estos asuntos que ustedes han puesto sobre la mesa. El tema de la APK Viajando, Walter, sabíamos que iba a ser uno de los temas, por supuesto, sí, claro, sí, en el Hit Parade de la jornada de hoy. ¿Qué pasa con las personas que no pueden autenticarse para reservar pasajes? ¿Qué pasa con la disponibilidad de pasajes, como decía alguien, que aunque salen de Villa Clara varios viajes, no puede acceder a pasajes ya temprano en la mañana? Sí, Randy, buenas tardes. Buenas tardes reiteradas a los televidentes y radiovidentes. Ya estuvimos aquí ayer. En el caso de los pasajeros que no, o sea, los usuarios que no pueden tener un acceso cómodo a la aplicación, generalmente es por un aspecto técnico. Normalmente lo que hacen los propios usuarios, ¿no?, de la plataforma es adherirse o inscribirse, suscribirse a uno de los grupos que se atienden estos elementos. Estamos hablando de, por ejemplo, un grupo de más de 200,000 suscriptores, que es el grupo de la APK Viajando. Ahí usted puede hacer una pregunta, en menos de 2 minutos usted tiene una respuesta de alguno de los colaboradores que pertenecen a la propia red de colaboradores, valga la redundancia. Si tiene una duda, si ha tenido algún problema, puede hacer la pregunta ahí. Exactamente. Funciona básicamente como un grupo de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, usted pregunta, alguien le va a responder. Usted prueba la solución que se le da y entonces ahí dará el trato con la realidad. Tiene pantalla las direcciones en Facebook y en Telegram para que puedan tener otro acceso, ¿no? Otro de los canales, precisamente el canal de la propia APK de Telegram, un canal con casi 60,000 suscriptores, casi 60,000 suscriptores, y bueno, el canal también de Telegram de la propia empresa nuestra, ¿no?, de la propia organización. En el caso de la pregunta que me hacía el usuario de estos turnos, claramente no, de Santa Clara. Es cierto que son casi 120 de capacidad que se ponen a disposición de la población en un turno como el de Santa Clara, de ejemplo. Ahora, hay turnos que nosotros valoramos hace unos días la manera de hacerlo público también para que la gente lo conozca. Hay turnos que por su naturaleza tienen menos capacidades dispuestas a la APK. ¿Por qué razón? Porque son turnos que normalmente transcurran por la carretera central. Un ejemplo de ello, el turno Habana-Santa Clara, 2:30 de la tarde, en donde tiene asignación los propios poblados
que pasan por la que exactamente, claro. Que pasan por ese camino. No se venden todos en Santa Clara. Exactamente. Entonces, esas capacidades, por supuesto, dan al traste con que no hayan más capacidades a la propia PK. El resto sí, los otros dos turnos son por la autopista. Y sí se muestra por la PK. Santa Clara es de los destinos que generalmente la PK sí tiene capacidades. Todo está en la destreza y en la capacidad de adaptarse a la propia plataforma. Todos los destinos no tienen la misma cantidad. Es decir, generalmente ustedes tienen un porciento aproximado, al menos la mitad o un poquito más, a través de la PK. Pero eso no es igual en todos los destinos, porque algunas personas decían, bueno, es que entramos temprano y ya cuando vamos ya no hay... pasajes, ¿no? Hay rutas, por supuesto, de mucha más demanda que otras. Hay algunas que, por supuesto, a la PK se disponen más del 60% de las capacidades. Otras, por esta misma condición que les comentaba, tienen menos capacidades a la PK. Hay municipios que aún no ha llegado la informatización y... O sea, lo que normalmente se pone a la PK son 400 de regreso. Eso se ha explicado varias veces por estos mismos canales que le decíamos. Lo otro por lo que transcurre también, que se vean menos capacidades, por supuesto. Las capacidades que se muestran por la PK o por la agencia o por donde sea que se venda están relacionadas con la propia oferta que nos puede dar el transportista, ya sea el tren, ya sea el ómnibus, ya sea el barco. Ahora, hay dos preguntas que las voy a ligar un poco porque, por lo que usted me explicaba, tienen alguna relación en el trasfondo, no en el asunto. Hay uno que preguntaba del tema de la imposibilidad de reintegrar pasajes 48 horas antes y que eso daba al traste con que se llenaran las guaguas, es decir, que salían guaguas vacías de la terminal de ómnibus porque había personas que compraron el pasaje, no lo reintegraron y ese pasaje no se vendió. Y hay otra persona que decía, hablaba de la PK y decía que se ha convertido en gestores ilegales de pasajes con ofertas en precios abusivos y estafas a la población. Ligo porque un poco quizás en el fondo está emparentado los dos asuntos, ¿no? Sí, ¿qué explicar sobre estos temas? Exactamente. O sea, el cambio en la política del proceso de reintegro, como uno de los procesos, el proceso propio de la comercialización, o sea, de reintegro, de reembolso. Ahora, una vez que nosotros se toma la decisión de modificar, se expone claramente que era el primer paso o el primer elemento que íbamos a tomar para contrarrestar lo que en su momento fue, lo hablábamos ayer, lo que en su momento fue una explosión, por así decirlo, una explosión de revendedores en redes sociales. Compraban para revender. Es correcto, correctamente. Compraban indiscriminadamente cierta cantidad de capacidades. Al aparecer aquella persona más vulnerable, aquella persona que técnicamente no tenía el dispositivo o no vivía en una zona con razonable cobertura, ¿no? O no tenía esa destreza que tenemos, o sea, que tenemos algunos más jóvenes, quizás, por alguna manera decirlo. Entonces, cambiábamos el nombre, o sea, reintegrábamos el pasaje, le cambiábamos el nombre y ya tenía entonces, y por supuesto, le cobraba por encima de lo que normalmente el Estado socialista pone como precio a una reservación interprovincial. Entonces, nos dimos a la tarea de primero comunicarlo, por supuesto, con tiempo de antelación y, por supuesto, ponerlo en ejecución. En el caso de los gestores de pasajes, ayer conversábamos en esta misma mesa que se había reducido de alguna manera la presencia de estos elementos en redes sociales, precisamente por esta y otras acciones. Y como ya no lo pueden vender las 48 horas previas al viaje, pues ya se les reduce el negocio. Correcto. Ya ahora cambia el modus operandi, pienso que es bueno decirlo, cambia el modus operandi. Ahora lo que hacemos es gestionar pasaje con antelación, el comprador o la persona vulnerable de la que hablamos hace un rato, le damos los datos con 30 días de antelación y el día que, por supuesto, se vende a partir del ciclo de venta, yo entonces le compro el pasaje porque tengo mayor destreza, tengo mejores condiciones técnicas, etcétera, y, por supuesto, le cobro el valor del pasaje más el plus que estamos hablando. Yo pienso que es bueno de alguna manera, ¿no?, hacer saber porque existe una licencia aprobada
que tiene, lleva por nombre gestor de piquera o gestor de pasajeros, y se, o sea, de alguna manera puede invocarse esta licencia. Dígase de esta licencia, y me disculpa, no me va a llevar mucho tiempo, me disculpa, dígase de esta licencia. A solicitud de los transportistas gestiona pasajeros para cubrir la capacidad de vehículos en las piqueras autorizadas por supuesto, las autoridades locales, según la cantidad de gestores en este caso. No tiene nada que ver con lo que absolutamente no tiene nada que ver. El que normalmente incurra en esta, o sea, en este tipo de actividad, está cometiendo delito de actividad económica ilícita, por tanto que no hay una licencia aprobada para este tipo de actividad. Y dígase, y me permite dos minutos invocar al artículo 228 del Código Penal, dice: el que con ánimo de lucro realice cualquiera de las actividades de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios de las autorizadas legal o reglamentariamente sin poseer la licencia correspondiente, realice actividad de esa naturaleza no autorizada en forma expresa por disposición legal o reglamentaria, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Además de esta, fíjate, además de la actividad económica ilícita, no solamente es eso, sino que además de eso, o sea, se muestran con imágenes de logotipos, de marcas, de la propia empresa de Hornos Nacionales, del servicio de ferrocarril, del propio la propia marca de la naviera Vivamar, en este caso el barco que hace la transportación de pasajeros entre el puerto de Nueva Gerona y Batabanó. Y entonces está cayendo en apropiación de la propiedad industrial, en competencia desleal. Muchos de los casos también, además de esto que ya te comentaba, también caen en el delito de estafa, porque modifican o alteran visualmente los datos de un boletín, y así se lo hacen, se lo venden a aquel que tiene la necesidad, por supuesto, de viajar. Y cuando esa persona va a viajar, bueno, el boletín es falso. Estamos hablando de, hemos encontrado ejemplos, y quisiera poner un ejemplo bien, bien corto. Hemos encontrado un ejemplo, por ejemplo, un boletín, el asiento 89, cuando los coches llegan hasta 77, en el mayor de los casos, asiento 89 del coche 6, por ejemplo. Entonces, son cosas que hemos visto y que evidentemente son actos de delito que no están permitidos. No tiene ninguna razón de ser en el proceso de comercialización. Es importante aclarar todos estos elementos. Walter, una última pregunta. Hace días no paso por ahí por la cubre, pero está cerrada la agencia, porque estaban preguntando por la agencia de la cubre. La agencia antes de la COVID se decidió cerrar lo que era la agencia de reservación. La reservación normal. Exactamente, el establecimiento de reservación que quedaba a un extremo de la cubre, y es donde hoy está el establecimiento de la, el área de última hora del servicio. Pues de la última hora. Exactamente. Usted llega a la cubre, tiene el área esterilizada de confirmación, y a un extremo tiene la última hora, que tiene entrada por el lado derecho. Decía esta persona mayor que se le ha obligado a ir hasta playa. ¿Es el lugar más cercano para que pueda reservar aquí en La Habana Vieja? No, en el caso de la señora no. Nosotros tenemos 8 agencias alrededor de los 14 municipios. En el caso de la señora, que es de La Habana Vieja, tenía más cerca la Virgen del Camino, que queda en la propia calzada de San Miguel. Tiene la agencia de 10 de octubre, que queda en 10 de octubre y Concepción, que creo que son los más, le queda más cerca a Carenal, que queda sobre 41, si mal no recuerdo. Ahora, una última cuestión. De todas formas, en esos casos que las guaguas se van vacías supuestamente a la terminal, por supuesto se llenan después en la terminal de última hora, ¿no? Claro. No es que se vayan. No es que salgan vacías. Había una de las preguntas que hablaba de cuál era el trabajo de jefe turno. Y precisamente le respondíamos al usuario hoy en el foro de debate, le decíamos que ciertamente estaba en toda su razón, era correcta su aclaración. Ese es uno de los elementos principales de los jefes de turno, velar porque no haya una capacidad que esté demandada y se vaya vacía. No podemos permitirlo. Hay que exigirlo entonces hay que exigirlo. Gracias, Walter, por tu respuesta. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno,
funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Dirigido a personas necesitadas de recibir tratamientos o seguimientos médicos en los hospitales provinciales y centros especializados de Pinar del Río, el Medibus es un servicio de transporte que garantiza el traslado de enfermos desde los diferentes municipios hasta la ciudad cabecera. Actualmente, para los casos de hemodiálisis, existen en el territorio 6 rutas que benefician a 36 pacientes. Movemos los municipios San Juan, San Luis, municipio de Minas, municipio de La Palma, municipio de Los Palacios y municipio de Consolación del Sur. Son los 6 municipios que movemos. Lo trasladamos hacia aquí el Hospital Abel Santa María y hacia la sala de hemodiálisis que se ubica en Consolación del Sur y hacia el Hospital de San Cristóbal. Este servicio se da con una frecuencia de 3 veces por semana. Cuando llegamos a la ciudad repartimos primero las hemodiálisis, que son los priorizados. Y ya los riñones están preparados esperando por ellos. A partir de ahí comenzamos a repartir genética, maternidad, el centro diabético. Toda esa persona que viene con turno en ese ómnibus se reparte y luego el ómnibus regresa a microbiología con la enfermera a entregar las pruebas de todos los que vienen del municipio. Para los enfermos, contar con este servicio de transporte constituye una garantía y un beneficio que asegura la continuidad de sus tratamientos. En tanto, en los servicios médicos, priorizan a los pacientes que viven más alejados de la cabecera provincial. El Medibú llega temprano aquí, a veces. Hay veces que se demora, pero no por él. Es por el transporte que nos recoge a nosotros en la casa. Sí, a San Luis llega siempre temprano, a la hora asignada. Allí no nos demoramos porque hay veces que no ha llegado todo el mundo, porque los carros que prestan servicio allí no vienen, se demoran. Y así son todas las cosas, pero la guagua esa sí es cumplidora allí. Por lo menos esa guagua, el chofer ese que tenemos ahora, nunca la vida falla. Hoy estaba roto y llamó por teléfono rápido y mandaron otra guagua. Siempre se priorizan los que vienen en Medibú, generalmente son los de más lejos, para que puedan retornar lo más temprano posible, bueno, a su lugar de origen. Aunque aún quedan insatisfacciones como el transporte entre los hogares de los pacientes y las instituciones de salud municipal, sin dudas esta prestación constituye la prueba práctica de la pertinencia del trabajo integrado para dar solución a las dificultades de la cotidianidad. En este particular, la unión entre la empresa de transporte y salud pública provincial es un ejemplo de cuánto se puede lograr cuando se piensa como país. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y los Medibús no solo, como se decía ayer, circulan dentro de las provincias, también ómnibus nacionales brinda servicio de Medibús y ayer se ponía algunos ejemplos. Pero sobre ómnibus nacionales recibimos llamadas, comentarios. Les propongo escuchar una de las llamadas que recibimos en la jornada de ayer. Soy Becky Farmaceda y tengo una preocupación relacionada con la lista de espera de Pinar del Río. Yo vivo en Sandino y viajo con frecuencia a La Habana y me preocupa por qué la lista de espera de la provincia de Pinar del Río está en Villanueva, teniendo tanto espacio en la terminal de ómnibus para que esta lista de espera se mantenga allí como era antes de la COVID. Además, se salen las rutas de la vía que trae y esto trae inconformidad a los pasajeros y también demora a los viajes que se realizan desde La Habana. Bueno, los pinareños reclamando donde estábamos antes en la lista de espera, allí en la terminal de ómnibus, pero eso vamos a saber algo más. También tenemos un correo electrónico que nos llegó de Alexis Vélez que dice que me gustaría saber cuándo van a quitar la restricción de no acceso a la terminal de ómnibus nacionales. Sabemos que en su momento fue crucial esa medida, pero hace bastante tiempo que se acabó la COVID-19 y aún no se elimina una medida tan drástica. Alguien que se presenta como OLSC81 dice, con respecto a ómnibus nacionales hubo un momento de gloria, pero actualmente es un relajo, dice él. Voy periódicamente a Las Tunas y entre un viaje y otro me quedo perplejo. A veces hasta justifico los pasajeros que monta el chofer por la izquierda. Con el salario no viven, pero lo que no puedo justificar es que al pasar Guaymaro, el ómnibus se convierta en una local.
¿Y qué decir de la terminal de Las Tunas, que se ha convertido en un potrero?, dice él. También escribe Luisa, que habla del tema del ómnibus Habana-Santa Clara por la central, que dice que para donde quiera, que se demoró 8 horas en la última vez que se montó, y pregunta quién protege al pueblo en estos casos. Sobre esos temas, pues quiero hablar con el director general de la empresa de ómnibus nacionales, el compañero Aidel. Dos primeros temas, Aidel. Uno, el acceso a la terminal. ¿Cuándo se va a abrir para que las personas puedan entrar a la terminal, o qué restricciones se van a mantener? Y por otro lado, ¿qué pasa con los pinareños? ¿Para dónde va la lista de última espera de los pinareños? Bien, ahí Randy, reiterar el saludo a los amigos televidentes y a su equipo de trabajo de la Mesa Redonda. Referente a la estación central de ómnibus nacional, se ha ido reaperturando el acceso por parte. Ya hace alrededor de mes y medio está funcionando 24 horas el acceso principal de cara a la Avenida Independencia. Y Boyero, como o Avenida Boyero, como todo el mundo lo menciona. Allí se ha comportado con disciplina, no ha habido ningún tipo de incidencia, y sobre esa misma marcha tenemos previsto ahora para finales de este mes, la próxima semana, abrir el acceso que da a la calle 19 de Mayo. Y lo vamos a restablecer tal y como funcionó en etapas anteriores, que abría a las 7 de la mañana ese acceso y a las 6 de la tarde se cerraba. Cerrado, porque esos servicios ahí terminan a esa hora. Por supuesto, y entonces la población tiene acceso a parte de los centros que están allí. Ahí hay una cafetería de Palmar, y hay una librería, hay un grupo de accesos allí que la gente puede amar, el acompañamiento a todos los pasajeros que tienen reservaciones. Entonces, por ahí ese tema lo estamos solucionando, y yo diría que estamos casi seguros que va a haber total disciplina, total aporte y cooperación de la población en aras de mantener la disciplina ahí, mantener la instalación tal y como se ha ido, se ha reconstruido en un momento determinado y se mantiene. Que ya vi por ahí los proyectos, me estuvo enseñando de cómo se va a seguir engalanando la terminal de ómnibus y los propios ómnibus. Ahora, Aidel, con la lista de espera de Pinar del Río, ¿qué solución finalmente se le va a dar? Sí, referente a la lista de espera de Pinar del Río, ayer estuvimos comentando ese mismo tema, y ya hay una definición de que la lista de espera final de Pinar del Río va a funcionar en breve en la terminal ferroviaria de Almendares. Es un acceso, vamos a decir, está en el vínculo directo con la ruta de Pinar del Río. Está debajo del puente de 100. En las inmediaciones del puente 100, ahí hay acceso, es decir, está cercano de uno de los principales centros de intercambio de movilidad urbana, que es 100 y Boyero, y hay acceso por la vía peatonal, por la misma parada del P12, por la misma parada del P12, bordeando, hay una acera, bordeando el grupo empresarial Biocuba Farma, que accede a línea sur, y por ahí se sale a los andenes ferroviarios. Un acceso directo. Hay un segundo acceso desde la calle 100 por el separador central, una escalera que usted puede descender y tiene una comunicación directa a los pasajeros que están informalmente esperando arriba los camiones, algún tipo de medios con destino a Pinar del Río, que pueden acceder. Por allí está alrededor de unos 600 metros, más o menos, deben de caminar. En el orden de 500 y 700 metros deben caminar y tienen acceso. Es decir, si la gente precisa el horario de circulación de los ómnibus, pueden acceder a las dos variantes de transportación. Sí, puede tener ómnibus o ferrocarril que pasa por ahí, o bueno, los otros servicios los que están arriba. O los medios adicionales que pueden estar arriba, que pueden ser medios privados, medios de otra... Y entonces están los medios, el acceso a los medios ferroviarios ahí también, que hay el tren Habana-Pinar del Río, circula por línea sur, está el tren Habana-Artemisa, el tren Habana-San Antonio de los Baños y el coche motor que circula Habana-Batabanó. Va por esa zona, así que se va a convertir en una especie de nodo de comunicación con Pinar del Río, esa zona ahí del puente de 100. Existen las condiciones creadas allí, es un local excelente, tienen un buen espacio, buena iluminación, y están casi todas las condiciones creadas, solamente estamos esperando que el tiempo mejore para algunos arreglos en el vial de acceso ahí, que acceda a la vía principal de Boyero, para que se restablezca o se traslade definitivamente el servicio para Ibarra. Bueno, ayer ahí usted hablaba de los temas de calidad del servicio, y bueno, estos dos ejemplos que leímos tienen que ver precisamente con eso. Por un lado, Villa Clara, en la demora excesiva, dicen, de un viaje hasta esa provincia por la carretera central. Y por el otro lado, la,
ruta hacia Las Tunas, que evidentemente tiene su complejidad y que al parecer de Guaymaro hacia Las Tunas se convierte en una local, como decían algunos, además de quejas sobre la propia terminal de Las Tunas. Sí, estos son temas que algunos son recurrentes y son temas que atraviesan, en primer lugar, por nosotros tenemos que reconocer como empresa que se pone de manifiesto en estas inquietudes de la población, en estas quejas, en estos señalamientos, insuficiencias de la empresa internamente, del trabajo de inspección, y en ese sentido la empresa tiene un grupo de inspección muy reducido que no puede hacer acciones en la vía o acciones de control presencial en todas las vías, en todas las rutas. Se nos hace muy difícil. Eso es uno de los temas de la insuficiencia que tenemos que trabajar con fuerza en estos tiempos. En cuanto a este asunto, se pone de manifiesto además un grupo de indisciplina propias del factor clave nuestro, algunos choferes que no cumplen con el reglamento de operaciones. Y evidentemente se hacen acciones de control en algunas ocasiones y todo está normal. Pero esto transcurre fuera, independientemente del alcance de la inspección y independientemente del alcance de los cuadros y funcionarios. Por lo tanto, a nosotros nos queda en este sentido y en este tema de la ruta fortalecer, en primer lugar, la disciplina a nivel de empresa de forma general. Segundo, tenemos que incrementar el rigor en la aplicación de las medidas que hoy estamos aplicando. Y en tercer lugar, tenemos que fortalecer el grupo de inspección y junto con ello incrementar las acciones de control, dígase de los consejos de dirección, de los funcionarios, de los designados, en función de la calidad de servicio. Oye, hay puntos rojos ahí en esa ruta de Las Tunas. De todas formas, los choferes pueden escapar, a no ser que el director general se los encuentre en el camino de Las Tunas y le pase lo que le pasó a una ruta que usted se encontró, que estaba sobrecargada. Así mismo. Hace poco, en un recorrido que hicimos, sorpresivamente detectamos una violación de la disciplina y rápidamente se actuó por el Consejo de Dirección, por los factores de la UVB y se aplicaron las medidas con rigor que tienen que ver con esta situación. Aparejado a esto, en el caso de Villa Clara, de la ruta que se señala, es una ruta que circula por la carretera central, tiene un grupo de paradas establecidas en las agencias que están a lo largo de la carretera central, con capacidades distribuidas para esa agencia, y por lo tanto esa ruta tiene en el trayecto 6 horas y 10 minutos. No 8 horas, como no es. 8 horas como está ahí, estamos revisando la situación esta puntual que se dio con esa ruta. Ahora también tenemos que trabajar el asunto, ahí es reiterada este señalamiento a la población, tenemos que incrementar las acciones de control en esa ruta y tenemos además que revisar, en este caso específico, porque ahí se han aplicado un grupo de medidas disciplinarias con los choferes. Y entonces, al parecer, por los señalamientos de la población, continúa aún proliferando este tema que tenemos que trabajarlo con todo rigor. Esos son asuntos que un poco se nos van de la mano, pero que tenemos que atacar con fuerza y no dejar que proliferen hoy por hoy como una medida sin ningún tipo de acción o que sea que nos quedemos, ¿cómo se llama?, sin actuar en este sentido. Creo que por ahí andan los señalamientos que tenemos y lo que nos queda es fortalecer acción de control. Y usted coincide con Walter que ninguna de esas guaguas que salga de la terminal de ómnibus nacionales, supuestamente vacía, como decía esta persona, porque los pasajes no se reintegraron 48 horas antes, después en Villanueva se llena, ¿no? Sí, estamos claros nosotros. Ahí hay una comunicación entre la confirmación y la lista espera y las capacidades se dan de una terminal a otra y se van vendiendo en el transcurso. En lo que va el ómnibus moviéndose de la terminal de la estación central a Villanueva, se van comercializando las capacidades allá en Villanueva por parte de viajeros. ¿Y la terminal seguirá mejorando su servicio? Allí estamos trabajando. En la terminal de Villanueva se está trabajando con un grupo de medidas, con un grupo de acciones ahí para mejorar integralmente las condiciones de esa lista espera, de esa terminal de última hora, que es la principal, la más importante que nosotros tenemos en ese servicio de última hora. Es la más compleja, sí. También. La terminal de ómnibus nacionales igual se sigue remodelando, trabajando para seguir brindando un mejor servicio. Sí, ahí se hicieron un grupo de remodelaciones que dieron al traste con que hoy hay mayor amplitud, hoy hay mayor seguridad allí adentro. Aunque la terminal, como hablábamos ahorita, la estación central, se va a aperturar la salida o el acceso por 19 de mayo y está abierto 24 horas el acceso a la avenida Boyero, aún hay restricciones internas de acceso a la parte estéril ya, que es el pasajero que ya chequeó su boletín, que entregó sus equipajes y que pasó con su equipaje de mano al salón de última espera. Allí los pasajeros.
los pasajeros solamente que tienen acceso a las cafeterías, a los baños, a todo lo que está allí en función del pasajero que está en última espera. Allí no hay acceso a población ni se va a permitir tampoco. Bueno, son precisiones también importantes. Gracias a él por esta información para los usuarios, sobre todo de ómnibus nacionales, que sigue siendo un servicio, aún con las limitaciones que ayer se hablaba, pues muy importante para la transportación de pasajeros en el país. El año pasado, ¿cuántos millones me decía? El año pasado, 7,1 millones de pasajeros transportamos. Bueno, pues esa es una cifra sin duda significativa, mucho menor que la que había en el 2019, pero que va en proceso de recuperación aún en estas circunstancias. Gracias, Edil. Muchas gracias. Este es el servicio de taxis ruteros, popularmente conocidos como gacelas. Son los que hoy garantizan la mayor parte de la transportación en La Habana. Un equipo de ideas multimedios llegó hasta el paradero de 27 y O, desde donde salen las rutas 4 y 24 con destino a Santiago de Las Vegas y Jaimanitas. Mi flota es de 20 carros y no estoy trabajando con los 20 carros. Entonces la estancia en el parque se vuelve más larga y duradera. Bueno, para mí es un descontrol total lo que hay sobre eso, porque me doy cuenta que los choferes y quien dirige eso hacen lo que les da su real gana y no apoyan la cantidad de personas que, como usted puede ver, se reúnen aquí, y a veces una gacela de esas hay que esperarla 3 horas. Hay días que las gacelas sí se ponen bastante difíciles. Desconocemos los motivos. Bueno, puede ser que sea por cuestiones de combustible o algo eso, pero generalmente estas rutas, la 4 y la 24, son rutas que sí cuentan con 8, 10 vehículos. Las gacelas realmente han venido a resolver un problema grande en este país. En este momento, si no es por las gacelas, la población no se mueve. Es lo que está garantizando movimiento. Yo trabajo y gracias a las gacelas que me muevo tanto para ir al trabajo como para regresar, porque los carros estatales podrían ayudar un poquito más, pero no están ayudando. Será mítico, esto es lo que está moviendo a La Habana completa, como aquel que dice, porque es lo más seguido, lo más seguro en todos los aspectos, lo más cómodo y lo más económico. Presentes en el sistema de transporte de la capital desde 2017, las gacelas se han convertido en una de las formas más económicas y rápidas de moverse en la ciudad. Sin embargo, las dificultades para adquirir piezas de repuesto y serviciar combustible atenta contra la calidad del servicio. El servicio que yo brindo más y los demás, yo pienso que es uno de los mejores que hay en La Habana en estos momentos. A pesar de que cuando se presta un mal servicio, como por ejemplo hoy, con el tema combustible, que está pésimo. Ahora mismo pusieron el combustible a las 5:00 de la mañana y el horario de salida es a las 7:00. Y ahora mismo hay una cola habilitando. ¿Qué pienso yo? Que no tienen un horario para habilitar. No debería ser, porque pueden poner eso 24 horas, porque si me trabaja 24 horas. Y esto no hubiese pasado hoy, un ejemplo. Es una alianza entre la empresa estatal socialista y las formas no estatales de gestión, con un contrato que obliga a que durante el día exista una tarifa reducida. Hoy se están dando hechos incluso de agresiones verbales hacia los choferes con este tema. Creo que debemos todos poner de nuestra parte, tanto la población como los directivos y los que nos toca desarrollar el trabajo, en un mejoramiento del servicio. Satisfechos nunca vamos a estar. Creemos que siempre podemos lograr más para lograr la satisfacción del pueblo, que es nuestro principal objetivo. Tenemos que trabajar y seguir trabajando duro. Si las condiciones nos permiten, a pesar de todas las dificultades, siempre vamos a luchar porque las cosas salgan mejor y que el pueblo se quede satisfecho. A pesar de las dificultades, aseguran estar comprometidos con garantizar una mayor y mejor movilidad. Especial para la Mesa Redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios. Bueno, el servicio de la gacela es uno de los servicios de Taxi Cuba, una empresa que también ayer informó en nuestra mesa redonda sobre ese servicio y otros. Recibimos estas llamadas telefónicas. Le habla Junior Millares aquí de municipio Plaza de Revolución en La Habana. ¿Dónde podemos llamar para solicitar un taxi aquí en La Habana y saber el listado de precios que tienen los taxis por kilómetro?
yo soy de aquí de San José de la Laja, pero trabajo en La Habana, y entonces tengo que coger gacela, y entonces yo trabajo haciendo guardia, yo tengo la tercera edad, y entonces necesito yo, por lo menos, en un coche que llevo la comida, llevo todo, porque yo trabajo cada 3-4 días. Entonces, ¿qué sucede? Yo trabajo 24 horas. Dice que en la gacela no se puede llevar coche. ¿Por qué? Si nosotros estamos en la tercera edad, eso es en otro país, aquí no. Bueno, eran opiniones a través de las llamadas telefónicas. También Edilberto escribió a nuestro foro y decía que le gustaría que se explicara la razón de ser, o sea, reconoce todo el trabajo con la hemodiálisis, con los enfermos de cáncer, pero dice, me gustaría que se explicara la razón de ser de esa empresa, que es la de dar servicios de taxi a la población. Montarse en un taxi, dice él, al menos en La Habana es difícil. Tienes que morir con los almendrones ajustados a sus rutas y pagando bastante caro. Lo otro es que sería bueno pensar en restablecer el servicio de recogida a las 24 horas tan necesario. Así se manifiestan nuestros televidentes y sobre eso, bueno, pues hablamos con Jaime, el director general de esta empresa. Dos temas importantes, Jaime. Los taxis. Por un lado, las personas que quieren restablecer lo que existía antes de que uno llamara y el taxi viniera y diera el servicio, que estuviera a las 24 horas. ¿Qué es lo que sucede con el servicio de taxi en general en la capital y en general en la empresa y que pudiéramos esclarecer a nuestros televidentes y radiovidentes? Bueno, buenas tardes a Randy, a usted y a todos los televidentes y a radiovidentes. Ciertamente vamos a referirnos a la capital. Y no podemos dejar de mencionar también el servicio de taxi en el resto del país. Como todos ven, en el rótulo de los taxis hay un número de teléfono. Número de teléfono, que en las provincias es el número de teléfono de las oficinas comerciales, para poder llamar y solicitar un servicio a esas oficinas comerciales. Aquí en La Habana existía un servicio de recorrida, que se, 55, que se, ¿no? Es 855-5555, es el que existía. Y un sistema que también que posteriormente se creó de taxi, el cual se deprimió. Ayer cuando nosotros nos referíamos aquí de nueve cartas de intención y el contrato en la Feria de Turismo, una de las cartas de intención esta es con PICE sobre un proyecto, una plataforma para este servicio de recogida de la empresa TaxiCuba, el que abarca la capital. Hoy los taxis de TaxiCuba con sus choferes, con su TCP, están dando servicio en otras plataformas que existen, pero que no son de TaxiCuba. Existen aquí hoy en la capital. Porque ellos son trabajadores por cuenta propia, por lo tanto, se pueden contratar incluso con pueden contratar, lo dan. Hoy lo están dando, pero no es a través de una plataforma de TaxiCuba. Quiere decir que es una debilidad, una deficiencia que tenemos como empresa y la tenemos bien marcada, a la cual estamos ya definiendo el camino a seguir y le decía cómo, con quién. Eso han cambiado. Eso debe resolverse. De los hoy mismo se le respondía a estos compañeros que tenían su preocupación sobre las tarifas. La tarifa de aeropuerto principalmente está a 80 pesos el kilómetro de aeropuerto. De dejar claro que hay dos servicios de taxi. El servicio de alto confort, que es el que da el servicio de turismo, principalmente a tarifa de 80 pesos. De 0 a 15 kilómetros, 1.200 pesos. De 0 a 30 kilómetros, son 2.400 pesos. Y está el servicio de taxi, de servicio de... El servicio de taxi regular, ayer cuando le dábamos el número de hemodiálisis que existe y hablamos de 3.186 hemodializados, debemos decir que solo damos con 2.700 taxis. Quiere decir que es inferior el número de taxis y que a veces no nos abarca para toda la totalidad del servicio que hicieron. Eso es una ambición, un deseo y una proyección de la empresa, dar el servicio puerta a puerta. Eso está marcado. Pero para que sepa que el hemodiálisis son tres veces. Martes, jueves o sábado, lunes, miércoles y viernes, y un taxi ya está. Pero moviliza. Pero que no solo, inclusive dando respuesta también a la otra preocupación, no solo damos servicio de hemodiálisis. Nosotros, todas las direcciones municipales de salud demandan servicios de salud, que no es de hemodiálisis, y se le da la prioridad. Están las escuelas también, que son las escuelas especiales, la funeraria. Es un grupo de servicios que se da, que no es solo esto, que también el parque existente. Está marcado un grupo de acciones, por eso también carecemos de un grupo de acciones. Y decir que también la técnica que está envejecida también tiene que aunque tenga, ayer hablamos del porciento de CDT que tiene, pero bueno, hay un número de roturas que son eventuales que se hace que tienen que dedicarse días, hay roturas que salen 24, 48 horas, y es por eso que... Pero bueno, si la empresa está proyectada en el servicio de recogida aquí en la capital, mediante esto que le decía.
es bueno para que se recupere un servicio que fue, por supuesto, emblemático de los taxis. Ahí tenían los teléfonos en pantalla de Taxi Cuba para que también puedan tener información, dar cualquier queja, cualquier opinión sobre el servicio y que pueda ayudar también a esa interrelación con su público, ¿no? Esos dos teléfonos que demostramos es del puesto mando nacional, de aquí de Ciudad Habana, que ahí se puede hacer una llamada y ese puesto mando coordina con las 7 agencias que hay de servicio de taxi. Son 4 agencias de servicios regulares y 3 de servicios de confort, que él lo indicará el servicio que quiere y la disponibilidad de auto que tiene. Son los dos teléfonos que mostramos en pantalla. Bueno, Jaime, escuchábamos también opiniones sobre el tema del servicio de la Gacela, que es un servicio muy demandado en la capital y que tiene varias opiniones. Y veíamos el trabajo de Laura también sobre este tema. ¿Qué se sigue haciendo para perfeccionar el trabajo del servicio de Gacela, aún en medio de las circunstancias que se decía ahí, combustible, problemas para abastecer los propios carros temprano en la mañana? Dar respuesta primero a la opinión que había ahí sobre el carrito que quería traer en la Gacela. Eso es otra oportunidad y nosotros hemos tenido la respuesta. La Gacela es un servicio especial. Es un medio que no cuenta con maletero para transportar equipaje. Un medio que tiene 13, la capacidad de 13 asientos. El pasillo no, es, si, estrecho. Es estrecho. Entonces, si nosotros aprobamos, le damos la oportunidad a que los pasajeros vengan cargados de equipaje, entonces lo que priva a los demás pasajeros al final del servicio, un servicio. Por eso son dando respuesta a eso. La Gacela es algo que nosotros estamos trabajando. En los últimos tiempos, en la página o en el proyecto de desafío del ministro, hemos dado 2 reportajes de eso, que la población ha interactuado mucho y nos ha denunciado muchas cosas que son ciertas. Han denunciado un grupo de cosas que son, cuando nos referimos, había cosas que tenemos que resolver a largo plazo. Ahí mismo en el reportaje veíamos personas sentadas donde no hay una caseta, no hay una parada, el techo, el sol. Entonces ya hicimos un trabajo de eso. Hicimos un trabajo de todas dónde puede haber una caseta. Inclusive ya se vio con el gobierno, con otras autoridades que intervienen, porque hay muchas autoridades que intervienen, no solo Taxi Cuba, y es un trabajo que se viene haciendo para respuesta a esto, a la comunidad, a un pasajero para que tenga donde sentarse, donde esperar, son una de las preocupaciones que tienen. Están las indisciplinas también. No debemos dejar de pasar de las indisciplinas, donde las cabeceras llegan con personas. Cuando llegan con personas que tienen que... La Gacela tiene que llegar, el chofer solo no puede estar llegando con personas. Eso, hay 41 contratos cerrados de enero a mayo, cerrados definitivamente por disciplina. Hay 21 temporalmente hasta un año y hay 60 y pico medidas pecuniarias por multas de indisciplina. Esto, ¿saben? Porque sí las hay, se le está dando seguimiento. El GPS es un medio que tenemos que usar más. Hay un grupo de acciones que estamos haciendo en conjunto con el grupo empresarial, con cuadros en las piqueras, monitoreando, hablando con los, inclusive, no solo escuchando a los choferes. Ayer cuando yo les decía que para nosotros clientes es el chofer y también el pasajero, porque tenemos pasajeros que nos dicen el servicio que va a ser es de 6:30 a 9:00. Entonces, hay pasajeros que quieren, que están proponiendo que el servicio comience a las 6:00. Hay un grupo de acciones que deben salir en un tiempo ahora no muy lejano, escuchando tanto la población como el chofer, pero ciertamente el servicio de Gacela es algo que tenemos que cambiar. Se ha convertido en imprescindible en la capital en particular, y por supuesto mejorarlo es también un empeño de ustedes y del gobierno de la capital, que hay que seguir de cerca. Otro servicio que ayer se hablaba de Taxi Cuba es también lo que se está haciendo con los servicios eléctricos, el transporte eléctrico, como un servicio que ya se ha extendido incluso a otros territorios como la provincia de Granma, como nos muestra este reportaje. La puesta en circulación de una 20 de triciclos eléctricos en la ciudad de Bayamo, capital de la provincia de Granma, fortalece la transportación pública de más de 3.500 personas en las rutas más transitadas de la urbe. El objetivo es que se inserten a darle más solución, o sea, una solución más a los problemas de transportación urbana que hoy existen en Bayamo. Y es un servicio que además va a permitir vincular el centro de la ciudad con los principales puntos de salida. Es Granma la quinta provincia cubana en recibir el moderno servicio ecológico, con la particularidad especial del uso de la energía renovable. Dicha alternativa ahorra combustible y genera fuente de empleos, en su mayoría jóvenes de esta suroriental región del país. Es una
una tarea ardua, pero bueno, ante todo, es con mucha seriedad, con mucha disciplina, que es lo que caracteriza a la nuestra agencia. En el nuevo servicio de transporte urbano también está presente la mujer granmense. Es un orgullo porque estamos representando a la mujer cubana, a la mujer bayamesa. ¿Ves? Somos mujeres emprendedoras. A solo una semana de la circulación vial de los ecotaxis en la ciudad Monumento, ya han ganado preferencia entre los viajeros. El servicio lo considero excelente, que ha venido a resolver una gran situación que teníamos. Lo mejor que nos ha podido pasar en estos últimos tiempos. Vaya, súper, llevo una semana viajando aquí y de verdad que el servicio es especial. Estos vehículos constituyen una alternativa de transporte urbano que combina eficiencia, sostenibilidad y beneficios ambientales. Su puesta en marcha contribuye a descongestionar el tráfico en las rutas de mayor concurrencia de pasajeros en la capital granmense. Desde Granma, Elena Lienz, especial para la Mesa Redonda. Bueno, pues le salió competencia a los coches en Bayamo, ¿no? Ahí, pues un nuevo servicio ahí, que bueno que los granmenses tienen este servicio. Bueno, me quedan unos minutos y quiero hablar con el director general del Grupo Empresarial, el presidente del Grupo Empresarial, Oscar. Antes de que hablemos un poquito de las proyecciones en lo que nos queda, hay una pregunta de alguien de Pinar del Río y de otros lugares que hablan de quizás precios caros, dice este en Pinar del Río, en las escuelas de educación vial, 2.500 pesos, 3.000 pesos por clase. ¿Eso es así? No, Randy, bueno, buenas noches para todos los televidentes y radioyentes y los trabajadores de la Mesa Redonda. Bueno, esclarecer que no, se respondió en el foro debate, pero una clase en tramo, en lo que viene costando es 148 pesos. El paquete de 20 clases vale 2.960 pesos. Eso está claro, eso es con los trabajadores por cuenta propia que tienen medios arrendados de la escuela de tramo. ¿Qué sucede? Hay otros trabajadores por cuenta propia que tienen sus propios medios, que están legalmente autorizados con la licencia de operación de transporte, que sí es un precio de oferta y demanda. Aquí en La Habana nosotros podemos decir, y para corroborar, existieron denuncias sobre trabajadores con medios arrendados a la escuela que estaban cobrando por encima de la tarifa oficial de los 148 pesos por clase. Y se pudieron demostrar y ver dos trabajadores que habían incurrido en esta violación. Y a los dos se les cerró la licencia de operación del transporte. Es decir, que con esto no ha habido impunidad. Y se trabaja muy seriamente en poder demostrar cada una de las quejas que lleguen. Esta de Pinar del Río ya la tiene el director nacional de tramo y están revisando a ver si ha existido alguna violación, y le pedimos a la población que se acerquen a nosotros, que nos den las denuncias bien para que se pueda ejecutar y que no esos compañeros dejen de pertenecer a la familia de los transportistas. No se puede permitir ni puede haber impunidad en violaciones de tarifa. Bueno, Oscar, ya que nos quedan poquitos minutos, ¿hacia dónde va el Grupo Empresarial? ¿Cuáles serían las proyecciones más importantes para la etapa inmediata? Bueno, Randy, nosotros tenemos varias proyecciones en el Grupo de Trabajo y que vienen todas relacionadas con incrementar la calidad del servicio, con eliminar un grupo de cuestiones que han salido de esta propia mesa redonda, que nosotros las venimos viendo en el proyecto de desafío de las denuncias que hace la población, y se ha convertido en un método de trabajo para el OSTEGEA y cada una de sus empresas, de trabajar por eliminar todos los criterios negativos que nos sale de la población, de escuchar a la población, de compartir con ellos. Jaime explicaba el trabajo que se está haciendo con las gacelas, que viene siendo una de las cuestiones que se habla bien en la capital y que no podemos permitir de que eso disminuya, de que se vaya a lacerar por indisciplinas que se cometan. Es un estilo que tenemos, que lo hemos ido compartiendo. Hay que escuchar también a nuestros trabajadores, porque dan sugerencias, porque tienen conocimiento, porque llevan años de experiencia que nos pueden nutrir a nosotros y que siempre sale una idea fortalecida. Cuando usted escucha a los dos clientes que tiene, tanto a la población como a sus trabajadores, siempre las decisiones son mejores acertadas. Nosotros también tenemos que incrementar la disponibilidad técnica automotor de los medios, de los ómnibus. Eso es clave para poder aumentar la calidad del servicio y para poder ir incrementando los servicios que demanda la población. Servicios que en un momento tuvieron y que ahora no los tienen. Tenemos que rehabilitar nuestras bases, rehabilitar también las terminales. Aidel hablaba de terminales, de las terminales de La Habana, pero hay proyectos con otras terminales del país donde se están utilizando los fondos del transporte
que no va a gasto de la empresa, los fondos del Ministerio de Transporte que han sido recaudados por las ventas de carros, en divisas. ¿Se va a mejorar esa de las tunas? La de las tunas es una que se está presentando el proyecto. Se ha ido trabajando, pero se está presentando el proyecto. Pero la de Ciego de Ávila se está mejorando con los fondos que nos ha dado el Ministerio del Transporte. No va a gasto de la empresa, no afecta a los trabajadores. Sin embargo, se da un fondo que está ahí, que está disponible y que el Ministerio del Transporte, el ministro, insiste en que se utilice para mejorar las condiciones de los trabajadores y mejorar las condiciones también de la población, que es lo fundamental, que es el sentido que tenemos todos los servidores públicos. La base de Vía Azul, se trabaja en la base de Vía Azul para rehabilitar esta base con fondos también que nos ha dado el Ministerio del Transporte. Bueno, hay que incrementar la capacidad de ingreso desde el exterior. Si nosotros queremos rehabilitar bases, si nosotros queremos incrementar el CDT, bueno, nosotros tenemos que tener una proyección clara a obtener ingresos frescos en divisas. Exportación de servicios. Exportación de servicios. Y en proyectos también de colaboración internacional que puedan nutrirnos a nosotros. Tenemos proyectos de ómnibus para descarbonizar el servicio por todo lo que implica los combustibles fósiles que se agotan, el medio ambiente que es agresivo, y hay proyectos sobre esto que están en la cartera del Ministerio del Transporte, que se han discutido con el SIGMA, que se han ido acercando y que estamos tratando de lograr fondos que se utilicen del Fondo del Clima, y estamos acercándonos a eso. También hay que fomentar la captación de divisas por todas las vías. Hablábamos, este grupo empresarial necesita 17 millones de dólares para restablecer el CDT, para restablecer el CDT, las condiciones técnicas. De nuestros medios, para poder adquirir incluso y poder pagar nuestros combustibles. Y nosotros estábamos ingresando, el año pasado logramos ingresar 4,5 millones. Para este año nosotros tenemos propuesto ingresar más de 6 millones de dólares. Y estamos viendo cómo se ha ido cumpliendo. Esta es una OCDE que ha cumplido la exportación de servicios todos los meses de este año. Y se tiene que seguir comportando así. Y solamente teníamos una sola empresa que lograba exportar divisas. Ya hemos ido incluyendo a otras empresas. Ya tenemos 3 empresas que importan divisas. Y el objetivo es que lo importen todas. También tenemos que hacer uso de la digitalización. Lo explicaba Walter, tenemos que lograr que nuestras empresas sean digitales, la bancarización, todas estas cuestiones que son pilares del gobierno, la comunicación, tenemos que coger, es de las proyecciones que tenemos y tenemos que seguir trabajando en ellas. Felicitar una vez más a los trabajadores del sector del transporte, Randy, desde el compromiso que nos une para brindarle un mejor servicio a la población que lo demanda, sobre todo a nuestras mujeres transportistas. Este es un sector que tiene pocas mujeres, pero tiene mujeres, mujeres dignas, que nos complace que estén con ellos, y agradecer también todas las opiniones que nos dan, que siempre nos enriquecen y nos hacen tomar medidas para que se resuelvan los problemas y en definitiva que la población siga disfrutando de los mejores servicios que nosotros podamos prestar. Bueno, muchísimas gracias a usted, Oscar, gracias a los compañeros que nos han acompañado en estas 2 jornadas de trabajo, información de primera mano sobre el grupo de transporte automotor y también todos los servicios que brinda, las opiniones de ustedes. Los que no traímos aquí están en el foro de debate, la respuesta con nuevos temas nacionales. Mañana los invito, estaremos acá con Frei Beto, que estará cumpliendo 80 años y lo estaremos celebrando con él aquí en nuestra mesa redonda. Así que nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches. No,